Contacto del hilo con el siguiente cordón. Este proceso permite soldar todo tipo de aceros, acero inoxidable y otras aleaciones metálicas. Las piezas a soldar pueden estar fijas o en movimiento. La posición de la soldadura es en horizontal, pero puede haber casos excepcionales, permitiendo el soldeo en cornisa. Es un proceso ampliamente aplicado en la industria metalmecánica debido a su alto rendimiento. Esta técnica, al incorporar un alto grado de mecanización y automatización, tiene unos índices de productividad y calidad bastante elevados. Soldeo heterogéneo. El soldeo heterogéneo es aquel que utiliza un material de aportación de menor temperatura de fusión y diferentes características que el metal base, realizándose la unión soldada sin fusión del metal de base. Si la principal característica de la soldadura es la continuidad, en esta soldadura solo podemos hablar de continuidad a escala geométrica, existiendo una frontera clara entre dos zonas, a nivel metalúrgico y de todo tipo de propiedades. El metal base no participa en la fusión que da origen a la unión. A pesar de esta discontinuidad, en uniones correctamente diseñadas y realizadas, pueden alcanzarse características mecánicas elevadas. El mecanismo de unión se apoya básicamente en dos fenómenos: la adherencia mecánica y la formación de microaleaciones en la zona de unión. Para conseguir una buena adherencia son necesarias la ausencia de sustancias que dificulten la unión y el contacto íntimo. La formación de microaleaciones dependerá de los materiales que intervienen y de las condiciones en que se realice la unión. Para conseguir una unión íntima entre los materiales de base y de aportación que nos permita una adherencia lo más perfecta posible, es imprescindible que el metal de aporte, en estado líquido, consiga un buen mojado sobre el metal base. La calidad del mojado depende de el material de aporte utilizado, la limpieza de las superficies
y la temperatura. El empleo de fundentes mejora extraordinariamente la acción del mojado, además de la función protectora del baño. El soldeo se realiza aplicando un material de aportación fundido sobre los bordes de las piezas a unir. Atendiendo a la temperatura de fusión del metal de aporte, las soldaduras se clasifican en dos grandes grupos. Soldadura fuerte que utiliza metales de aporte de temperatura de fusión por encima de los 450 grados. Y la soldadura blanda o estañado que utiliza metales de aporte de menor temperatura de fusión. Centrándonos en la soldadura fuerte, que es la que presenta un campo de aplicaciones industriales más variado y extenso, podemos diferenciar dos técnicas de soldeo atendiendo a la forma de aplicación del metal de aporte. Soldeo fuerte convencional, en el que el metal de aporte se va aplicando gota a gota, como en el soldeo clásico por fusión, hasta completar la unión. Soldeo por capilaridad, en la que el metal fundido se extiende a lo largo de la unión de forma casi instantánea por un fenómeno de capilaridad. De acuerdo con el fenómeno de capilaridad, los líquidos pueden extenderse, por fuerzas de tensión superficial, a través de conductos capilares muy estrechos, venciendo incluso la fuerza de la gravedad. El fenómeno de capilaridad solo se da en conductos capilares.
La soldadura fuerte por capilaridad, brazing, es la variante más utilizada. Para obtener buenos resultados es necesario la limpieza previa de las superficies. Preparar la unión con una separación que posibilite el fenómeno de capilaridad. Calentar, no localmente, sino de manera uniforme, toda la unión. Aplicar el material de aporte en el momento y en la cantidad adecuada, de forma que se extienda rápidamente a lo largo de la unión. Soldeo por resistencia. En el término soldeo por resistencia se engloban una serie de procesos en los que el calor necesario para conseguir la unión se obtiene por efecto Joule, al pasar una corriente de gran intensidad a través de las piezas a unir. Además del paso de corriente, se requiere la aplicación de una presión, operación de forja, localizada, sin fusión y casi instantánea. Aunque también presenta sus limitaciones, se trata de un proceso versátil, muy rápido y fácil de aplicar, por lo que tiene un campo de aplicación muy extenso. La rugosidad superficial, siempre presente, dificulta el contacto entre las superficies. La corriente encuentra una gran resistencia en la zona de contacto de las piezas a unir, siendo en esa zona en la que se localiza el calor. Entre las variantes más extendidas del soldeo por resistencia podemos citar soldeo por puntos, soldeo por protuberancias, soldeo por costura. Soldeo por puntos. En el soldeo por puntos, las piezas a soldar se disponen a solape entre los electrodos. Inicialmente, sin que pase corriente, se utilizan los electrodos para aplicar una presión que localice la zona de contacto. La corriente de gran intensidad que circula a través de electrodos y piezas provoca el calentamiento y fusión de la zona de contacto. La presión contribuye a la unión por un proceso de forja. Las piezas quedan unidas mediante un punto de soldadura. Todo el proceso se completa en fracciones de segundo. Los equipos de soldeo constan, básicamente, de los siguientes elementos. Transformador, que facilita la corriente eléctrica. Dispositivo mecánico para aplicación de la presión. Brazos portaelectrodos que permitan aplicar corriente y presión. Órganos de regulación y control de corriente, presión y tiempo. Las variables fundamentales que determinan la calidad del proceso son, básicamente, diámetro de electrodos, corriente de soldeo, presión, tiempo. Y se eligen en función de la naturaleza de las piezas y los espesores a unir. Todos los procesos de soldeo por resistencia resultan fáciles de automatizar e incluso robotizar. Un ejemplo claro de aplicación masiva y automatizada, al más alto grado, del soldeo por resistencia, la tenemos en la fabricación de automóviles. Soldeo por protuberancias. El soldeo por protuberancias constituye una derivación del procedimiento clásico de soldeo por puntos. El paso de corriente dentro del material no viene determinado por el diámetro de los electrodos, sino por las dimensiones de las protuberancias. La energía calorífica necesaria para la fusión viene determinada por efecto Joule. Las protuberancias suelen obtenerse por procesos de conformación, como la embutición o la estampación, aunque también puede aplicarse el mecanizado u otros.
La soldadura se realiza con la misma secuencia que la de puntos, pero con la particularidad de obtener varios puntos de unión de forma simultánea. Soldeo por costura. En el soldeo por costura, roldanas o rodillos, vuelve a utilizarse el mismo principio que en los procesos anteriores, calor generado por efecto Joule en la zona de contacto, con la particularidad de utilizar como electrodos dos rodillos que, al girar, provocan el desplazamiento de las piezas a unir. Combinando la velocidad de desplazamiento de las piezas con la secuencia de paso de corriente, puede obtenerse una sucesión de puntos solapados que constituyan un cordón de soldadura continuo y estanco, denominado costura. El soldeo por resistencia, en sus diversas variantes, resulta insustituible en numerosos procesos de fabricación y montaje, siempre que se trate de la obtención de grandes series en las que sea preciso unir espesores finos con facilidad y rapidez. Procesamiento de materiales por haz de electrones. El haz de electrones ha sido introducido al procesamiento industrial en la década de los 60. La inversión inicial y la aparente complejidad del equipo pueden parecer poco atractivas. Sin embargo, la calidad del producto final justifica su utilización. El haz de electrones es generado en un cañón colocado en una cámara de vacío. Un cátodo calentado emite electrones. Estas partículas negativas se repelen entre sí formando una nube con tendencia a dispersarse. La aplicación de un electroimán constriñe la nube controlándola en parte. El haz formado es acelerado por una aplicación de tensión del orden de 150 kilovatios en dirección al ánodo, a una velocidad de cerca, en 2/3, de la velocidad de la luz. Al atravesar el ánodo perforado, el haz entra en el campo de acción de una lente electromagnética que lo enfoca hacia el punto de trabajo. Bobinas electromagnéticas pueden dirigir el haz en cualquier dirección en la superficie de trabajo. En el punto de interacción del haz con el material se producen rayos X que son absorbidos por el revestimiento del plomo de la cámara. El haz es focalizado en el punto de interacción, concentrando su energía en una superficie muy pequeña. La transferencia del haz hacia el material aumenta la temperatura de este por encima de su temperatura de vaporización. La presión del vapor resta el material líquido circundante y forma un capilar de vapor rodeado de materia líquida. Este capilar actúa como un cuerpo negro absorbiendo al haz y permitiendo penetrar en profundidad. Piezas gruesas pueden ser soldadas de este modo a alta velocidad. La macrografía del cordón así obtenido revela una zona fundida paralela de 4 milímetros de ancho en un espesor de 100 milímetros. La zona afectada térmicamente es muy reducida.
280 milímetros de acero y 400 milímetros de aluminio han sido soldados por un haz de electrones de una potencia de 75 kilovatios. También con piezas finas, como alguna de estas probetas de acero al carbono e inoxidables, se obtienen buenos resultados. Ejemplo de soldadura por haz de electrones. En la industria electrónica, en un transmisor de presión, un muelle es soldado al cuerpo del transmisor sin afectar térmicamente a los cables ni al muelle. En la industria del automóvil, soldadura de componentes para caja de cambios. Los componentes son automáticamente ajustados al soporte. El soporte gira y se ajusta a la cámara de vacío. Cuatro soldaduras separadas forman una unión sin torcer o afectar a la dureza de los componentes mecanizados tratados térmicamente. Otro componente de una caja de cambios. Las variaciones son de dimensiones mínimas. En la industria automovilística, el haz de electrones se emplea para soldar ejes de camiones. Otro ejemplo de soldeo por haz de electrones es la fabricación de sierras circulares para cortar. Es una soldadura heterogénea de bloques de acero de herramienta y acero cromo vanadio.